Hola, mi querida familia del aire. Qué alegría estar con todos ustedes aquí en cita con la Virgen de Luján. Yo soy Mónica. Y Tony Aravena. Y queríamos desearles muchas, pero muchas cosas bonitas para este Día de Acción de Gracias. Y darle las gracias por estar con nosotros, por ser nuestra familia, por acompañarnos en nuestro programa durante tantos, tantos años. Así que para todos ustedes, un lindo Día de Acción de Gracias, una feliz Navidad y que el Niño Jesús nazca en sus corazones y se quede en sus hogares. Dios me los bendiga mucho. Hola, queridos hermanos, mi nombre es William Tejeda, conductor del programa Y vio Dios que era bueno. En este mes quiero estar agradeciéndole a Dios por las familias, por las de ustedes y por la mía, pero también por los artistas que a través de la historia nos han dejado un legado maravilloso. Que Dios los bendiga y nos vemos cada semana en otro programa Y vio Dios que era bueno. Un saludo cordial a la familia de Radio Paz. Saluda Roberto Toledo, el coordinador del programa SNG, con el espacio de Fiquito. Desde el fondo de mi corazón quiero agradecerle a Dios por este año que me ha dado la oportunidad de llegar a ustedes semana a semana, llevando un tema en relación a la fe católica como también a la religión. Quiero agradecerle enormemente a los médicos y a la personal de salud esa entrega tan enorme que han dado para salvar a tanta gente en el mundo entero por este asunto del coronavirus. También quiero agradecer a los sacerdotes porque han llevado a la iglesia a los hogares y eso ha sido fantástico. Agradecerle a mi hijo porque ha querido seguir a Jesús y a ustedes por permitirme llegar a sus hogares y darles su apoyo. Desde ya les deseo lo mejor. Un feliz día, Acción de Gracias, Happy Thanksgiving para cada uno de ustedes de corazón. Saludos amigos oyentes, qué agradable es celebrar y compartir en familia este día. Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Aunque seleccionar el menú, decorar la casa y cocinar el pavo es muy divertido, el Día de Acción de Gracias que se celebra en noviembre es más que eso, ya que es un día para reflexionar, compartir con otros menos favorecidos que nosotros, pero sobre todo, para agradecer a Dios todas las bendiciones recibidas durante el presente año. Manuel Gutiérrez, editor de Radio Paz, les deseo feliz día de Acción de Gracias. Que el Señor nos bendiga.